pareció genial hacer esto para que nos escucharan las instituciones. Pues, capaz que ellos ni enterados estaban. Y ahí se vienen a enterar ahora y está capaz que nos ayuda. Se comprometieron bastante a apoyarnos. En todo nos están apoyando por ahora. Sí, muy bien. Sí, nosotros nos hicieron un llamado a ver si queríamos participar de algún proyecto y tal. Nosotros, como nos gusta la danza, el Ministerio de Ganadería nos aprobó el proyecto y el INJU también nos está apoyando mucho. También salimos sorteados y nos dieron plata. Y la plata nos sirve para la vestimenta, para la salida y para algún instrumento de música que nos pueda servir. Y para pagar a algún profesor de danza también que nos ayude bastante. Y tal. La plata nos llegó recién ayer y ya mandamos a hacer las vestimentas para así ya el año que viene empezar con todo. Cuando vayamos de nuevo a la escuela, empezar con todo de nuevo. La inversión en jóvenes, que da la apuesta por los jóvenes, tenemos el ejemplo de los fondos Somos de Acá, una iniciativa compartida entre varias instituciones que demuestra que los jóvenes tienen proyectos, que saben presentarlos y que además que cuando se le dan las oportunidades, saben desarrollarlos y saben y los resultados son verdaderamente buenos. Creo que en el tema de las políticas públicas hacia los jóvenes, nosotros hemos generado herramientas en distintos ámbitos, en colonización, en desarrollo rural, con el INJU hemos intentado avanzar mucho en el tema de los jóvenes rurales, con otras instituciones, la Secretaría de Deportes, o sea, hemos intentado. Creo que las herramientas que tenemos son útiles, pero no alcanzan. Y la verdad es que lo que creo que tenemos que profundizar. Ahora, para profundizar también tenemos que identificar qué es lo que los jóvenes entienden que falta hacer. ¿No? No es solo desde nuestra perspectiva generar una propuesta, sino creo que por eso es que los ámbitos que se requieren para pensar la nueva política pública o para profundizar sobre lo que estamos haciendo son estos ámbitos donde el rol que tenemos muchas veces es escuchar y aprender de lo que están pensando y de cómo identifican ellos su realidad y sus limitantes. Vamos a seguir apoyando a los grupos de jóvenes que están dentro de los proyectos del Ministerio y de los Ministerios de Mides también, pero sobre todo el Ministerio de Ganadería, que hay varios grupos del departamento, en los cuales están integrando la mesa ahora de desarrollo también, a raíz de estos proyectos, y seguir apoyándolos e intentar lograr un encuentro regional de jóvenes.